¡Ey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas y bienvenidos al mundo del apocalipsis en Life After. Por fin ya estamos de vuelta, por fin ya se han pasado esos días malos. Y bueno, así nos ponemos un poquito al día. Mira este. Bueno. Vamos al lío. Ya estamos, ya os digo, hemos pasado el tema, nos ponemos al día y eventos nuevos, nuevas actualizaciones, nuevos eventos que van a venir, madre, todo lo que va a venir en el juego ahora mismo. ¡Buf! Muchísimas cosas. Pero bueno, en el vídeo de hoy vamos a empezar con... es un vídeo más enfocado a la gente nueva que va a entrar al juego o que está entrando ahora mismo y que no puede avanzar demasiado, ¿vale? Vamos a empezar con esas guías básicas. Para que no te atasques, lo más básico del juego, ¿vale? Lo más básico. Una vez que terminamos el tutorial, lo que debemos hacer o que tenemos que estar pendientes. No voy a decir cómo haceros un hacha o haceros un pico, pero bueno, lo que yo creo y lo que me dejáis en comentarios, que es lo que más se os complica por el tema de la traducción, ¿vale? Que estamos en un juego chino. Bien, bueno, pues lo primero de todo es que cuando terminamos el tutorial nos pide que ingresemos en una comunidad. Pues nada, vamos a irnos al NPC que... tendríamos que entrar en una comunidad, ¿vale? Muchos ya lo sabréis, ya lo sé yo, ya lo sé, pero entender que hay gente, muchísima gente nueva en el juego y que está entrando ahora mismo. Bien, bueno, pues esta NPC sería la de entrar en comunidad. A esta NPC tendríais que hablar con ella, a mí no me sale porque yo ya estoy en la comunidad y os daría dos opciones. La primera sería entrar en una comunidad, la segunda sería crear una comunidad. No os creéis una comunidad, bueno, no vais a tener 18.500 lingotes de oro para crear una comunidad cuando terminéis el tutorial, ni de coña, ¿vale? No lo vais a tener. Así que yo os recomiendo que busquéis una comunidad, os metáis en esa comunidad y a partir de ahí, pues luego ya veréis lo que queréis hacer, seguir ahí o nos gusta, meteros a otra, os salís y demás. Que ahora sería la segunda opción de... cómo salirnos de una comunidad. Así que nos vamos a nuestra base de nuestra comunidad y vemos cómo se sale de una comunidad. Bueno, chicos, ya estoy en mi comunidad y para salirse de la comunidad, pues hay que venir aquí al City Hall, al ayuntamiento, ¿vale? Y nos iríamos a estas escaleras de aquí de la izquierda y aquí estaría la misma NPC que hemos visto anteriormente, pero estaría aquí, ¿vale? Esta NPC hablaríamos con ella. Nos enseñaría el contrato que tenemos con nuestra comunidad. Presionaríamos este cuadradito que está aquí en blanco. Le clicaríamos y luego daríamos aquí al redondel este que tenemos aquí de un clic, ¿vale? Y nos costaría pagar 130 lingotes de oro y nos iríamos de la comunidad. Tener en cuenta que cuando salgáis de una comunidad, hasta que no pasan las 24 horas, no podéis volver a entrar a otra. O sea, no querréis salte y vente conmigo ahora mismo. No, no os podéis, ¿vale? Tenéis que esperar un día entero. ¿Vale? Y esto sería el tema de salirse de una comunidad, que muchos no lo saben, lo sé yo, ¿vale? Ahora vamos a seguir con la siguiente opción, ¿vale? Que sería la base 101, o sea que nos volvemos a la base 101 para ver lo siguiente. Bueno, chicos, ya estoy en la base 101 y lo que vamos a hacer es ahora mismo ver dónde conseguir la caña de pescar. Muchos comentarios he visto también en los vídeos que cómo conseguir la caña de pescar. Bien, la caña de pescar se consigue en este NPC que tenemos aquí, ¿vale? Esta que está aquí. Si muchos de vosotros no lo tenéis activado, es porque a lo mejor se activa este NPC cuando entréis a una comunidad, ¿vale? No estoy muy seguro, no acuerdo, pero creo que sería así. Esta NPC que tenemos aquí nos activaría, digamos, este tablero, creo recordar. Y es donde pondremos conseguir la caña de pescar, porque esto sería como un tablero que tengamos de misiones, donde, como veis, nos daría... esta misión de la izquierda de recompensa el plano para poder craftear la caña de pescar, ¿vale? Así que aquí sería la misión para poder conseguir la caña de pescar. Otra opción puede ser también, no es muy seguro tampoco, en la zona del bosque de otoño hay un NPC que nos da una misión de pescar y creo que nos da una caña. Y no sé si cuando nos dé esa caña se nos activa ya el poder craftear la caña de pescar. Ya os digo que hace tiempo eso, no estoy muy seguro. Pero bueno, esa sería otra de las opciones que debéis saber al principio del juego. La siguiente opción sería el perro, ¿vale? Nuestro animal de compañía, que tenemos tres habilidades la que podemos usar cualquiera comprándola por 1000 lingotes de oro. Eso sí, antes de comprar, porque yo sé que al principio
El oro es un poco complicado. Antes de comprar, aseguraos bien de la que queréis. Como veis, tenéis tres, ¿vale? La primera sería nos defiende nuestra base. No la recomiendo porque el perro no defiende nada. Le pegan dos palos si nos viene a raidear y se va. O sea, no defiende. Ahora mismo no defiende. No sé si en un futuro pondrán ahí un perro ahí que muerda y arranque brazos y piernas, no sé. ¿Vale? La segunda sería la opción de recolección de materiales. Esta opción no la tengo muy bien. No la he usado mucho. Por el tema de que, bueno, por el tiempo, por vagueza, todavía no la he usado. La quiero usar, ¿vale? Voy a cogérmela una semana. La voy a cambiar, la voy a coger y a ver qué me coge el perro, porque esto sería el tema de materiales que te coge el perro solo. O que te recoge de un zombie cuando tú le matas. Cosas así, ¿vale? Pero bueno, si yo mato un zombie para que me recoja un hueso, pues no me merece la pena. Lo que me merecería la pena es que cuando él se vaya por ahí a recolectar, me recoja pues lingotes de acero, no sé, incluso tela militar, fibra, tela, pues, cosas importantes, ¿vale? O sea, que la quiero probar durante una semanita. Y luego, la que yo os recomiendo del principio del juego sería pagar los 1000 lingotes por la de la mochila, aumento de espacio de inventario. No es una especie de aumento de inventario, sino que una vez que compremos esa habilidad, ya podemos intercambiar con el perro objetos. O sea, le podemos dar nuestros objetos al perro para que él los lleve y nosotros nos abramos huecos en nuestro inventario, pues estamos recolectando y nos llenamos rápido la bolsa. Pues bueno, tenemos aquí otros 2, 4, 6, 8, 10 espacios más, ¿vale? Eso que lo sepáis. Eso por el tema del perro. Otra cosa más aquí en la base 101 sería donde está la tienda de vender cosas, ¿vale? O sea, el tema de para conseguir lingotes de oro, para poder conseguir dinero. Lo más fácil del juego es craftear cosas y venderlas. Eso ya es buscar el objeto que más desea la gente y que la gente, ese objeto, esté ahora mismo en demanda, que lo compre, ¿vale? Nos vendemos aquí a la tienda y aquí en la tienda pues podemos encontrar cualquier cosa, armaduras, armas, materiales, todo esto que se puede vender perfectamente en el juego. Que lo recolectáis y lo vendéis, ¿vale? Aquí lo tenéis. Y luego vosotros pues podéis poner a venderlo, como yo aquí tengo todo esto para vender. Y si lo vendéis, pues eso que os lleváis en pasta. Esto sería la tienda. ¿Vale? Bueno, pues otra cosa más de que tenéis que sí o sí aprender es la skill de una skill que se compra, además de las que tenemos. Como ya sabéis, tenemos tres, que serían recolección, creación y armas, ¿vale? Pues podemos poner una cuarta. No me acuerdo qué nivel es, no sé si en el generador 3 o 4, deberéis de comprar una skill. De todas maneras, en el libro de misiones os la va a pedir, ¿vale? Pero bueno, vosotros podéis comprar anteriormente. Bueno, pues nos vamos a venir a esta planta del ayuntamiento, de la base 101, hablamos con esta NPC y esta nos va a vender una habilidad. La que queráis, podéis comprar la que queráis. Yo tengo comprada una, vosotros podéis comprar la que queráis. No me digáis cuál me recomiendo porque eso ya es a elección vuestra. Aquí tenéis todas las skills que queráis, ¿vale? Lo leéis bien, lo traducís antes de comprarla. Pues me gusta esta que me cura, esta hace más daño a melee, esta que al reparar me ahorro, no sé, un 10%, que me dura más el arma. Eso es elección vuestra, ¿vale, chicos? Así que elegir la que os venga bien. Bien, es cierto que se puede cambiar, luego borrar y poner y comprar otra, pero creo que vale soles. Soles es el dinero del juego, o sea, el dinero real, ¿vale? Y yo creo que aquí en la base 101 ya hemos terminado por el momento. Lo que sí es otra cosa que es muy fundamental en el juego es cómo conseguir el plástico para crear armadura, la siguiente armadura, nivel 2, ¿vale? Que eso mucha gente también lo pregunta, que sería en este caso conseguir la broca de nivel 2. Pues ya que estamos en nuestra base, para conseguir la broca de nivel 2, para conseguir este material que tenemos aquí, lo vamos a ver aquí sería armadura, esta aquí de nivel 2, que nos pediría para hacer los tubitos estos de plástico, sería esto, ¿vale? Este material no lo venden en ningún sitio, esto hay que conseguirlo, y se consigue mediante las brocas de nivel 2, que les pondríamos en nuestra perforadora, que yo aquí, por ejemplo, aquí tengo esta, y se comprarían aquí, ¿vale? Aquí podéis encontrar la broca lo más fácil posible, o sea, te gastas 800 lingotes de oro, compras las brocas que quieras, bueno, las que te permita, al 10, ¿vale? Y la podéis, ahí sacáis el plástico, ¿vale? Vale 800 lingotes. ¿Se pueden conseguir gratis? Sí, claro que sí. Os vais al PvP y en los cofres podéis conseguir que os salgan brocas en la zona arcade.
Incluso ahora, en los eventos que tenemos, pues podemos conseguir las brocas. Aquí tenéis brocas de nivel 2 por 200 lingotes y 60 billetitos de estos, de lo que nos dan de recompensas en los eventos, ¿vale? Tarjetitas, ¿vale? Cada evento nos pide un ítem distinto. Pues bueno, en este evento nos pide tarjetitas que nos valdrían 60 y 200. Hay una diferencia de 600 lingotes para coger aquí las brocas. Eso ya es a vuestra elección lo que queráis comprar. ¿Vale? Pues eso sería el tema de las brocas, que muchos me pedís. ¿Cómo modifico mi base? ¿Cómo quito escaleras? ¿Cómo quito paredes? ¿Cómo quito...? Chicos, os venís aquí al generador. Este martillito que tenéis aquí, lo activáis y aquí os saldría esto. Y durante 6 horas, una vez que activéis el icono este de aquí abajo, una vez que cliquéis, tenéis 6 horas para modificar vuestra base. ¿Qué quiere decir? Que si quitáis una pared, pues no la perdéis. No se os elimina, sino que se va a vuestro inventario y la podéis poner en otro sitio. Durante 6 horas. Es mucho tiempo, yo creo, para crear una casa o modificar vuestra base, ¿vale? Y son 3.000 billetes, ¿eh? No son lingotes, billetes. Otra cosa que os quiero decir es que, mucho me decir, no puedo quitar la escalera, no puedo quitar no sé qué, no puedo quitarla, no, no. A ver, chicos, entender una cosa muy básica y muy sencilla y muy fácil de colegio. Si debajo de una cosa, o sea, si tenéis una columna y encima tenéis un techo, si pretendéis quitar la columna, debajo no os dejará porque se cae el techo. Pues eso es muy fácil. ¿Qué hay que hacer? Pues quitar el techo y luego la columna. Eso os pasará mucho con la escalera. La escalera no os deja quitarla porque hace contacto con otra parte del edificio que habéis puesto, con una pared, con un techo, con lo que sea, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que deberéis quitar lo que moleste para quitar esa escalera. Yo esta escalera, por ejemplo, la podría quitar. Habría que dar al icono, habría que dar aquí a papelera, a la derecha, eliminar, y os saldría otro icono de eliminar y os sale en verde. Como veis, sale en verde, ¿vale? Si yo le doy a eliminar, la escalera desaparece, ¿vale? Se quitaría. Eso es cómo se elimina, pero vamos, no es solo la escalera, sino esta pared, esta otra, esta otra. Ahora, por ejemplo, lo que os pasa a vosotros es lo siguiente. Por ejemplo, yo si quiero, mira, fijaos, yo quiero quitar este suelo, ¿vale? Eliminar. Este suelo me deja, este no. ¿Por qué no me deja quitar este suelo? Pues porque tenemos un armario aquí encima que no me deja, que se caería al suelo, ¿vale? Pues no os deja, ¿vale? Pues el juego nos permite. Aquí, pues igual, que está la alfombra. Aquí, este tampoco, porque tenemos la cama. No os deja quitar cosas porque tenéis otra que se caería o se rompería. No, no hay un juego. A ver, se puede quedar el objeto volando, ¿vale? El armario, no pasa nada. Pero, pues bueno, por físicas, en teoría, pues se queda como está. Muchas gracias por suscribirte al canal. Que ha saltado la notificación. Muy bien, y ya está por aquí, eso sí. Una piñita todos los días, ¿por qué? Para sacar fertilizante para plantar, ¿vale? Si no plantáis, pues nada, pues no os quedáis ahí con el estómago a tope y fuera. Y la última cosa, ya que es muy que la hagáis sí o sí, chicos, esto hacerlo, ¿por qué? Porque os puede pasar cualquier día que perdáis vuestra cuenta, que eso os rompa el móvil, que tengáis que cambiar, o sea, instalar el juego en otro dispositivo. Y si no tenéis bindeada la cuenta, lo vais a perder, ¿vale? O sea, que damos a la ruedecita, damos al icono de la izquierda del todo, ¿vale? Y aquí nos saldrá nuestra cuenta y nos pone aquí bind account. Pues le damos a bindear y nos saldrían, pues, ¿con qué podemos bindearla? Pues con Google Play, con Facebook o con Twitter. Bindearla con lo que queráis o con lo que tengáis para que así no perdáis vuestra cuenta, ¿vale? Yo os lo recomiendo que lo hagáis esto, que vais a perder 10 segundos, un minuto, 30, nada, muy poco. Y no pendéis, no perdéis la cuenta. Si estáis como invitados, ya os digo que cualquier día el juego, ahora cuando lo traduzcan, si sacan algo, no sé, se borran datos, puede ser que perdáis vuestra cuenta por no haber hecho esto, ¿vale? Luego diréis que si esta compañía es una mierda, que es esto. Chicos, tenéis ahí eso para bindearlo, hacerlo, que no os cuesta nada, ¿vale? Y nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os ayude a toda esa gente nueva que está entrando al juego, que entréis y que me dejéis en comentarios más cosas que os pasan, que no encontráis, que no conseguís resolver, alguna duda y tal, porque yo lo apunto, lo voy apuntando y luego haríamos otro vídeo pues con esas tipo de cosas, que muchas seguramente que a lo mejor me he dejado del principio del juego, seguramente, pero bueno, llevo tanto tiempo ya a lo mejor que no me acuerdo de todo. Por eso me lo dejéis en comentarios y os lo agradecería mucho. Y nada más, chicos, lo dicho, espero que el vídeo os haya gustado, suscribiros al canal, compartir el vídeo para que lo vea el máximo de gente posible, para que le ayude a seguir avanzando en el juego,
Y nos vemos en un siguiente vídeo de Life After. Un saludo. Chao. Adiós.